Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Vamos a seguir jugando con Python. En el contexto de finanzas, ¿no? De matemáticas financieras y demás. Lo que quiero presentar hoy es una biblioteca. Para explorar algunos marcadores financieros, ¿no? De cómo les va a algunas empresas en la bolsa. Entonces, pues vamos a la compu y continuamos. Entonces, la biblioteca que vamos a estar utilizando se llama YFinance. No me acuerdo si está instalada en esta máquina, entonces vamos a empezar por esa parte. Vamos a pedirle a Pip que instale. Y este es un servicio, me parece que de Yahoo. Yahoo era uno de los buscadores web importantes en la época de las cavernas. Ahora ya nadie usa Yahoo, pero antes se usaba mucho y tiene un servicio ahí de información financiera. Entonces, se puede utilizar directamente con esta biblioteca. Entonces vamos a hacer solo pocas cosas para ver qué tanto podemos sacarle a esta biblioteca, ¿no? Sí, ya estaba todo instalado. Entonces vamos a continuar y vamos a empezar con también vamos a importar pandas como PD y vamos a importar YFinance como ahí está. Ok, entonces vamos a buscar información de alguna de las empresas que podemos buscar, ¿no? Entonces eso lo hacemos con la función ticker. Entonces en este caso vamos a buscar la de Google. Entonces el ticker, ¿no?, que nos va a dar todos los indicadores y le tenemos que dar el nombre del ticker que se utiliza. En este caso es GOG. Ajá. Ahí está, ¿no? Si le pedimos dir, nos va a decir cuáles son los métodos que hay en GOG. Tenemos un montón de cosas, tenemos las noticias, opciones, los balances trimestrales,
recomendaciones, un resumen de recomendaciones, propiamente el ticker, los splits, y tenemos un montón de gets para la hoja de balance, el capital, el flujo de efectivo, los dividendos, ganancias, los indicadores financieros, la parte histórica, etcétera, ¿no? Ahí está. Son un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces vamos a hacer algunas cosas fáciles. Entonces, entonces, si le pedimos algunos datos, ¿no? Digamos, es el GOG.history. GOG.history. Ahí está. Y vamos a ver qué contiene esto, ¿no? Datos GOG. Queremos verlo primero, ¿no? Y ahí está. A ver. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos la apertura, lo más alto, lo más bajo, el cierre, el volumen, dividendos y los splits de las acciones, ¿no? Básicamente nos lo da del día de hoy, no, del mes pasado, todo el mes pasado, a distintas horas, ¿no? Entonces podríamos ver también el tail para ver hasta dónde llega la información. Son nada más 3 días, ¿no? No, sí es todo el mes hasta el día de hoy. Solo dan un informe a la misma hora, entre la medianoche y las 4 de la mañana, ¿no? Son, a ver cuántos registros. Tres registros, dice. Entonces, ok. Ahora podríamos pedirle que busque más hacia atrás, ¿no? Esto si le damos nomás history, nos lo da del mes. Ahora, vamos a ponerle datos GOG 2. Vamos a ponerle GOG.history. Y le vamos a poner como argumento. Las fechas, ¿no? Entonces digamos que queremos la fecha desde el 1 de el 3 de enero hasta el 10 de enero del 2023. Y el final va a ser el 10 de enero del 2023. Entonces, ahí están. Ahí están las distintas fechas, ¿no? ¿Esto cuántos registros tiene? 5 registros nada más. Entonces podemos ir modificando las fechas y demás, ¿no? Ok. Ahora hay otras formas de obtener estos datos. Y es con la función download. Entonces vamos a obtener ahora datos tanto de Google como de Meta, vamos a ver si podemos hacerlo para un mes igual que le hicimos ahorita,
Entonces, digamos, data 2 va a ser el YouTube, el Yahoo Financial, y vamos a usar la función download. Y vamos a pedirle que busque Google y que busque Meta. Y vamos a pedirle que sea por un periodo de un mes. A ver si sale. Ahí está. Entonces, data 2. Ahí está. Y aquí nos da la fecha, el cierre, lo alto, lo bajo, la apertura. O sea, son los mismos datos esencialmente, pero nos lo da para los dos, ¿no? Tenemos el de Meta, el de Google, el de Meta, el de Google, el de Meta, el de Google. Ahí están. Y las fechas son de un mes hacia atrás, ¿no? Desde el 1 de julio. Y la última no nos la muestra aquí. La última son del 1 de agosto, del día de hoy. Entonces, ahí están. A ver, vamos a ver si podemos con 3. Vamos a descargar otra vez Google. Vamos a descargar Meta. Y vamos a descargar Apple. Y pero esto lo vamos a hacer con igual periodo de un mes. Pero vamos a agruparlos. No que nos lo enseñe aquí como nos lo está mostrando con cada una de las características, y eso separado por ticker, sino que nos enseñe para cada uno de los tickers qué características nos puede mostrar. Entonces vamos a agruparlo. Es group-by por ticker. Ya sobrescribí esto de arriba. A ver, perdón. Ahí está, data 3. Voy a volver a correr esto. Ahí está. Entonces, ¿quién es data 3? Que nos enseñe nomás el encabezado. Entonces, nos va a empezar a enseñar por cada una de las empresas. Primero Meta, y nos pone la apertura, lo alto, lo bajo, el cierre, el volumen, luego Google y luego Apple, ¿no? De Apple, ahí está, ¿no? ¿Qué más? Ajá. Por ejemplo, de Google, que ya lo habíamos bajado así, podemos buscar la información. Y nos enseña este diccionario, ¿no? Ahí están. Entonces, lo más cómodo sería tratar de ver esto como un data frame, ¿no? Entonces, vamos a pedirle que lo meta un data frame de pandas y vamos a ver si es más legible. Si está bien ordenado el diccionario, simplemente meterlo en un data frame nos saca de líos respecto a la legibilidad. Pero a veces algunos diccionarios vienen muy anidados y hay cosas que no podemos ver. En este caso,
no hay ningún problema. Entonces tenemos la dirección fiscal, digamos, en qué ciudad, estado, el código postal, el país, los contactos, ¿no? ¿Qué tipo de industria? ¿No? A ver, quisiéramos ver qué más. Ajá, la apertura, cuál es lo más alto, lo más bajo, estas razones, el valor que tiene reportado, el precio a la venta, el último año fiscal, el siguiente, un montón de cosas que podemos después utilizar, ¿no? Y ahí la tenemos. Por ejemplo, para Meta, info. Ahí está. Podríamos hacerlo todo de una vez, pd.data frame de f.ticker de ¿cuál era la otra? A Apple punto info ¿dónde me equivoqué? Creo que sí tenemos que hacerlo aparte. Ah, no, perdón. Este ticker es con mayúscula. Ahí está, ahora sí. Ahí está. ¿No? Y pues es otro giro, ¿no? Porque tanto Google como Meta, pues, son Internet, contenido e información. Pero en el caso de Apple, pues son electrónicos para consumo, ¿no? Pues por ejemplo, Samsung para tener algo parecido a Apple. El ticker, si no mal recuerdo, a ver, pd.dataframe de jf.ticker de Samsung SN. LF, me parece. A ver si no. Ahorita le cambiamos. Punto info. Ahí está. Samsung. Y esta es subcoreana. Y ahí están las direcciones, etcétera. Son electrónicos de consumo, ¿no? No sé. A ver, el de Nvidia es NVDA, me parece. A ver. F.ticker. Perdón. NVDA. Punto info. Ahí está. De Nvidia.
¿no? Y así podemos ir buscando los tickers de distintas empresas, ¿no? Por ejemplo, el de Amazon. Es AMZN. Y este es Internet Retail, ¿no? Ventas por Internet. Ok. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Vamos a quedarnos con el de Amazon. Entonces vamos a preguntar, ya nada más para terminar, alguna información diferente, ¿no? Por ejemplo, los índices financieros, vamos a darle Get Financials. Y ahí está, ¿no? Entonces, tenemos el efecto de los impuestos, la tasa de pago de impuestos. Los intereses sobre el ingreso, las acciones, el EPS, más impuestos, ahí está un montón de información. Esto me parece que también lo podemos guardar como un data frame, ¿no? Entonces, bueno, hoy podríamos pararle aquí, nada más es cómo obtenemos estas informaciones usando el Yahoo Financial. Y lo que podríamos ver en una siguiente sesión, pues es y ahora qué hacemos con esa información, ¿no? ¿Qué tanto le podemos hacer? Entonces, pues bueno, hoy le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.